atendiendo un reporte ciudadano en la calle Reynosa. Vecinos del Encino reportaron un poste de luz que se está cayendo y la falta de alumbrado público, así como la falta de seguridad pública en esta zona. Pues mire, muy buenos días por aquí. Pues nada más para decirle que sí, que realmente si pudieran ustedes enfocar hacia la esquina de sobre la calle Distrito Federal, el poste ya está completamente por derribarse. Ya está completamente a un lado, como puede ver. Entonces realmente toda esta parte de aquí, esa zona por ahí, nos quedamos sin luz. En la noche estamos muy oscuras y pues la verdad aquí sí es necesario que tengamos el alumbrado. ¿Por qué razón? Porque la verdad en la noche había de ver que se vienen muchos muchachitos con motocicletas y toda esa cuestión. Entonces pues sí es muy peligroso tanto como para uno de adulto como para los niños. Luego hay muchachitas que todavía están estudiando en la parte de la tarde y ya vienen y pues la verdad sí corren peligro. Pues sí, hace mucha falta que vengan y den sus rondines por acá, que cuiden más que nada estas calles. Y del alumbrado, pues sí hace falta, a veces está muy oscuro. Y hay muchas personas que trabajan, muchas mujeres que trabajan en las empresas y pasan por aquí ya en la madrugada. Y está algo peligroso para todas ellas. Buenos días. Mire, acerca del alumbrado, pues hasta que no andamos reportando a veces los servicios que están en mal estado, sí carecemos mucho en cuestión de eso, hasta que no reportamos varios vecinos para que así mismo se nos pueda atender. De hecho, una de las fallas más grandes es el poste que tenemos de este lado, que lo tenemos lleno de muchas ramas y que cada que hace poquito aire o cada que por lo regular llueve, es segurito que se vaya la luz, teniendo problema en cuenta de las casas que tenemos en cuestión de los refrigeradores o electrodomésticos que se nos descomponen de una u otra manera, cosa que pues ni comisión sería a cargo o en este caso los de alumbrado público, pero sí tenemos un grande problema en el aspecto de alumbrado público. En cuestión de seguridad, pues nomás de las veces que ha pasado Navarro, porque de ahí más pues se ha olvidado completamente del Encino. Por lo regular, supuestamente dice que no tenemos problemas de inseguridad, en el cual es una gran mentira, dentro de lo cual pues tenemos un problema muy grande en cuestión de drogadicción y en cuestión de de robos a la gente. Los vecinos pues sí están alarmados en ese aspecto. Comentaron que cuando es temporada de lluvia es un caos, ya que se inunda todo, porque el río que está ubicado en esta zona está muy tapado. Esperemos que las autoridades, en este caso el municipio de Guanajuato, no abandone esta colonia del Encino, ya que vecinos comentaron que se han presentado casos de delincuencia por la falta de alumbrado público. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes e información de Cristian Franco.